hilo y aguja, navaja, silicón, tijeras, un listón, tela de preferencia que sea en terciopelo, pero puedes usar la que tú quieras o la que desees, cintas adhesivas transparentes, delgadas y gruesas y una en color negro, algo para que puedas forrar la bolsa por dentro. En este caso estoy utilizando esto que es para la cocina, pero me encantó porque siento que tiene como picos y bueno, esto es para forrar la cocina, pero es algo que puedas poner adentro. Con lo que tú lo quieras decorar, esto solamente yo lo tengo, son ideas, reglas para poder medir, velcro, una tela que al pegarse puede cerrar y abrir, un cartón puedes reciclar de alguna caja o puedes utilizar una especie de papel cascarón que le llamamos así en México. Es un papel que es bastante duro, pero igual finalmente es cartón y bueno, es lo que tú quieras. Vamos a cortar dos rectángulos, si no recuerdo las medidas son de 30 por 18 y las vamos a recortar con la navaja. Ya que lo recortamos, vamos a dibujar la forma de un ataúd. Yo dejé en las orillas un espacio de 4 centímetros y ahora con la ayuda de la regla vamos a empezar a cortar las orillas. Ya que tenemos las dos piezas, vamos a cortar una línea de 5 centímetros. Este va a ser el ancho de nuestra bolsa. Esa línea la vamos a recortar de igual manera y basándonos en la forma del ataúd, vamos a hacer unas pequeñas rayitas y vamos a empezar a cortar simplemente con la navaja para hacer el ancho de nuestra bolsa, como lo pueden ver aquí. Simplemente ya después vamos a cortar los pedazos y nos tiene que quedar, todas las piececitas tienen que concordar con los lados de nuestro ataúd. Ahora todas esas piezas las vamos a pegar con la cinta adhesiva, así como lo están viendo en la imagen. Y esto es solamente para hacer esa figura. Después le vamos a poner la pieza que ya cortamos y de igual manera la vamos a pegar con cinta adhesiva. Ahorita vamos a pegarla con cinta adhesiva de la pequeña, simplemente para poder manejar más fácilmente todas nuestras piezas. Ya que tenemos la cajita hecha, ahora procedemos a cortar de la misma figura con el papel que vamos a forrar por dentro, ¿ok? Entonces se van a ayudar y van a empezar a recortar igual la misma forma del ataúd. Y empiezan a cortar todas las orillas. Van a cortar dos piezas. De igual manera van a hacer una línea de 5 centímetros. Esto simplemente para ayudarnos a forrar todo nuestro ataúd por dentro. De igual manera vamos a cortar la tela, igual marcamos y simplemente recortamos. Esta es una tela de terciopelo que yo corté de un pantalón que tenía. Bueno, ahora nos van a quedar estas piezas y vamos a empezar a forrar con silicón. Primero ponemos silicón en todas las orillas para que de las orillas no se nos despeguen para nada y vamos a ir pegando simplemente. O sea, esto está súper fácil. Vamos a empezar a pegar que nos quede totalmente asegurado y así lo vamos a hacer con las orillas, con todo, con todas las partes que tenemos que forrar por la parte de adentro. Como podrán ver, es súper fácil forrarla y nos va a quedar de esta manera. Ahora,
la parte de arriba, que va a ser lo que la va a cubrir, o la tapa, también la vamos a forrar perfectamente, asegurándonos que cada uno de los lados quede totalmente pegado con silicón para que no se levante cualquier pedazo de forro. Ahora vamos a cortar esta parte de la tapa. Irónicamente la vamos a volver a pegar, como van a ver en esta imagen. La vamos a pegar con la cinta negra. En este caso utilizamos la cinta negra. Y ahora, ya que está totalmente pegada, vamos a empezar a doblarla hacia adentro y hacia afuera. Esto va a ser para que empiece a hacerse flexible, y esta va a ser la puertita de nuestro ataúd. Así como podrán ver en la imagen, ahora con el tape o con la cinta adhesiva transparente van a asegurar todas las orillas. Primero lo hacemos con la cinta adhesiva transparente pequeña, simplemente para poder manejarla más fácil. Ya que la tenemos así, ya ahora la empezamos a reforzar con la cinta adhesiva gruesa transparente. Y bueno, como podrán ver, ya vieron que se abre la cajita o el cofre. Y ahora sí, como les dije, asegurar la cajita con la cinta adhesiva transparente, pero la grande. Todas las orillas las vamos a asegurar bien. De preferencia que no queden muchos bordes y todo eso, para que nos esté más bonita la superficie y sea más fácil forrarla. Y bueno, va a quedar de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer, reforzarla por encima con la cinta adhesiva, pero la negra. Con esta todavía tenemos que tener más cuidado de que no nos quede fea las orillas, de que todo quede perfectamente bien, porque ahora sí, esto tal vez ya se empiece a notar. Y bueno, vamos a asegurar todas las orillas. Ahora vamos a empezar a forrar las orillas de la parte que se va a abrir. Tanto de la parte que se va a abrir como la parte que está abajo, esa parte que ustedes ven, la línea blanca. Todo eso lo vamos a forrar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque también queremos una buena presentación por la parte de adentro. Y bueno, con cuidado de que no queden burbujitas en el tape o algo así, que esté lo mejor presentable posible. Esto no es difícil, nada más se los digo para que tenga una mejor presentación su bolsita. Y bueno, recortan los excesos y terminan de forrar totalmente todo alrededor, como lo van a ver en la imagen. Y bueno, listo, ya tenemos el ataúd hecho. Yo lo estoy forrando con tela, lo pueden hacer con tela, también lo pueden hacer con una copia, no sé, de una calavera, algo que ustedes impriman y hacerlo alrededor. Ya esto es totalmente su imaginación, como ustedes la quieran forrar. Yo
pienso que en un color negro terciopelo está bastante bien. Y bueno, aquí vamos a tener mucho cuidado. Entonces empezamos a poner silicón por todas las orillas y en la parte donde se va a doblar. Ahora, el silicón con la tela lo van a tener que presionar para que no se vea el borde de donde le pusimos el silicón. O sea, con sus mismos dedos van a ir presionando cuando ya peguen la tela. Va a estar calientito el silicón, entonces lo van a ir presionando poco a poquito. Miren, así como lo estoy haciendo con los dedos, para que no se note el borde del silicón. Y de esta manera vamos a forrar ambos lados, tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Vamos a forrarla con la tela de terciopelo negra o con lo que tú decidas decorar tu ataúd. Ya que recortamos todos los excesos, ahora lo que vamos a hacer es de nuevo poner cinta adhesiva en color negro por toda la orilla. Como les repito, que quede lo más perfecto posible. Y bueno, recortamos. Y ahora sí, vamos a empezar a utilizar la cinta, el listón, lo que ustedes hayan decidido para adornarla y para hacer, ¿qué se puede decir? La agarradera de la bolsa. Y bueno, vamos a empezar a pegar por toda la orilla. De esta manera lo estoy haciendo yo, ya saben, yo les doy la idea. Yo espero que ustedes la superen, la mejoren o la hagan a su propio gusto. Entonces, bueno, yo empiezo a pegar toda la orilla. Esta cinta yo la encontré en el Swami o Tianguis. A mí me encanta comprar cosas así porque sé que después las voy a utilizar. Pero me parece que también las venden en Walmart. Así que bueno, si ustedes tienen una tienda, un Walmart cerca de su casa, pues bueno, ya saben que ahí pueden encontrar este tipo como de listón. Y bueno, van a empezar a poner por todo alrededor de la bolsa. Ahora recortan el listón, depende del largo que ustedes quieran, pues la agarradera, y lo van a pegar en las orillas, precisamente donde se hace como esa curvita del ataúd, y lo van a pegar con silicón. Pero como el silicón, si tú lo manejas mucho, suele despegarse, le vamos a echar unas pequeñas puntaditas, así dos, tres, nada más para asegurar que no se nos despegue. O sea, no tenemos que coser mucho, ya vieron que aquí no tenemos que coser. Y bueno, simplemente nos queda asegurar las agarraderas. Y ya después, chicas, van a ustedes echar, como les digo, a volar su imaginación. Van a decorarla como ustedes quieren. Miren, yo tengo estos como estoperoles que son un poco brillosos. Y de igual manera los compré en Swami o Tianguis. Son aplicaciones que a mí me encanta comprar porque, les repito, sé que me gusta hacer cosas y las voy a ocupar. Y entonces las empiezo a pegar por todo alrededor, este tipo de tachuelas o estoperoles, como le llamen. Y bueno, en una tienda de 99 centavos tenían unos adornos de Halloween por ahí arrumbados y tenían una figurita de una calavera. Bueno, decidí comprarla, yo sabía que la iba a utilizar y bueno, en esta ocasión lo hice. Y esta cadena por ahí me la encontré. Es muy fácil. Lo único que hice fue cortarla con mis propias manos, jalándola. Y bueno, entonces con esto voy a empezar a hacer unos tipo huesitos. Y ahí está la calavera que les mencionaba. Simplemente la pego con silicón. Esta calavera tiene como brillitos. Estuvo perfecta. De verdad que siempre la estuve guardando. Siempre decía, no, todavía no es el momento de ponerla en algo. Todavía no. Y creo que este fue el momento perfecto para poner. Ahora voy a poner las cadenitas así. Disculpen, parece que me anda del baño, pero no, es que andaba bailando porque tenía música. Y bueno, en el medio del ataúd puse silicón, pegué la cadena y encima le pegué el estoperol o el pico con lo que decidí adornarla. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es como
en la orilla, volver a poner silicón, pego de nuevo la cadena y pongo un estoperol. Esto va a ser para que sostenga esas cadenitas y al momento de levantarla me dé como una forma de unos huesos. Ahorita ya la van a ver terminada. Y bueno, chicas, eso es todo. De verdad que no es nada difícil. Hay que tener paciencia, pero no es difícil. Como vieron, los materiales, podría decir que los tenemos en casa. Chicas, no se les olvide ver hasta la última parte del video porque están los saludos que les quedé a deber. Las quiero mucho, mucho, mucho. Les mando un abrazo enorme, enorme. Por favor, yo nunca les pido esto, pero creo que este tipo de DIY nos va a ayudar a muchas chicas que nos guste este estilo. Y ahora sí les pido, si me ayudan a compartirlo, me ayudarían mucho a mí, válgame la redundancia, y bueno, yo creo que le ayudarían a muchas más chicas. Gracias por todo, les mando un beso enorme, los quiero, nos vemos a la próxima, bye. Empezar con Roquerita Montañez Ávila, a Lili Martínez, Ella Goel, Karen Yuleisi, Paquecita Kawaii Zoe, Chloe Flores, Aferesis Violet, Carla 1595 SK8, F Tatu 26 Comadre, para Ceci Flaca Hermosa, un saludo. Clau 260691 para Vanes Alanis, que fue su cumpleaños el 26 de junio, cumplió 17 años, hermosa. Un beso bien especial y un abrazo, un happy birthday to you. Te mando un abrazo, que te la hayas pasado súper bien. Para Morenita Martínez, amigocha, para Cari Lita de YouTube, para Janet Bartori, para Gabriela Fabián, wow, ahora sí tengo muchos saludos que les debería. Para Miku Sakarai, para mi camarada Gladys, para Luna Roquera Metalera, para Lucero Méndez Gómez y para Citlali Hidalgo. Hermosas, un beso, un abrazo bien especial. Gracias por tanto apoyo. Y van otros saludos, pero este casi es para toda una familia. Para mi amiga Marticia Rodríguez y su esposo Fernando Moreno, el Tripa, creo que así le dicen, porque así me lo puso ella. Para la familia y la comunidad metalera, ¡arriba el rock! De la comunidad metalera de Ramos Arizpecoa. Bueno, les mando un beso enorme, un abrazo y de verdad, ¡arriba el rock! ¡Arriba! También otro saludo, no sé muy bien a quién dirigirlo. Una chica en YouTube me dijo, iba pasando en una tienda y un chico estaba viendo tus videos y yo, yes, no sé, se me hizo extraño, se me hizo así, ¡ay! Así de que no sé cómo te llames, chico de la tienda. Si ves mis videos, te mando también un beso y un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todas las personas que me ven, a los esposos o a las parejas de todas las amigas que me dicen que su familia, su esposo, a todas las personas que ven mis videos, muchísimas gracias, de verdad, arriba el rock, aquí tienen un canal de corazón, de verdad.